Hoy voy a compartir contigo 4 tips para que tu perro te quiera y te ame más y además se sienta realmente cómodo a tu lado. Y para que seas su persona de referencia, la persona con la que desea estar en cualquier situación y en cualquier momento. Hola, soy Manuel de Canine Series Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos! Érase una vez un leñador que se había quedado sin trabajo y se presentó en una maderera a preguntar si necesitaban a alguien para trabajar. Lo contrataron y le dijo a su patrón que iba a cortar una cantidad increíble de árboles cada día. Eran árboles muy grandes. El primer día cortó 14 árboles. Fue a su patrón y le dijo: mire, he cortado 14 árboles. El patrón le dijo: estoy muy contento del trabajo que has hecho. Espero que te mantengas en esta línea. Y él le dijo: no se preocupe, me voy a superar día a día. Al siguiente día, el leñador fue con muchísimas ganas y solo pudo cortar 10 árboles. Pensó que se había esforzado con toda su alma, pero que no había podido conseguir su objetivo. Así que se fue a casa, comió bien, descansó y pensó: mañana voy a superar mi marca. Al día siguiente fue a trabajar y en vez de cortar 10 árboles, nada más pudo cortar 6 árboles. Al día siguiente, nada más pudo cortar 4 árboles. Se empezó a preocupar muchísimo y fue a hablar con su patrón. Le dijo: oiga, mire, me estoy esforzando al máximo, no puedo dar más de mí. No se piense que hago las cosas con mala gana, pero no sé por qué no estoy rindiendo lo que esperaba. Y el patrón le dijo: pero oiga, ¿usted ha afilado su hacha? Él le respondió: he estado demasiado ocupado cortando árboles y no he tenido tiempo para afilar mi hacha. Lo que quiero es que te des cuenta que muchas veces estamos poniendo nuestras energías en las cosas que no nos van necesariamente a llevar hacia los objetivos o los resultados que buscamos. Y ahora sí, vamos a comentar las 4 grandes áreas y cómo descubrirlas de manera exitosa con tu perro. La primera gran área es el área física. Este área se refiere al ejercicio físico que haces con tu perro o que le haces hacer a tu perro y cómo lo alimentas. Párate a pensar si realmente estás cubriendo las necesidades energéticas que tiene tu perro en función de su nivel de energía. ¿Hace el ejercicio físico adecuado? Y otra cosa, ¿estás alimentándolo bien? Te recomiendo a toda costa que huyas de los piensos de supermercado y de los piensos altamente procesados y que están compuestos por cantidades elevadas de cereales, porque realmente eso no le va a hacer sentirse bien a tu perro ni estar saludable. Fíjate cómo hoy le preparo comida natural a mi perra Lola. La segunda área que tienes que tener bien cubierta es el área mental. Has de tener estimulada adecuadamente la mente de tu perro. Estimula su mente a través del juego compartido. Realiza sesiones de juego con él de manera periódica. Plantéale retos. Cuando se quede solo en casa, considera enriquecer su espacio con cosas para que pueda morder y para que pueda jugar. Piensa que tu perro va a pasar la mayor parte de su vida dentro de tu casa y en muchos casos solo. Por tanto, será importante que compartas momentos de calidad cuando estés con él. La tercera área es el área socioemocional. Los perros son animales sociales y necesitan relacionarse con los de su especie y, por supuesto, les encanta relacionarse con las personas. Estas relaciones han de ser de calidad. ¿Tiene tu perro amigos con los que se relaciona frecuentemente? Piensa una cosa. La relación que tiene contigo es una relación sana y es una relación donde la comunicación fluye de manera bidireccional. Si piensas que has de mejorar este área, te invito a que te descargues mi ebook gratuito de comunicación canina. Te va a ayudar muchísimo a entender sus señales no verbales, sus señales corporales. Y por último, la cuarta área que tienes que tener bien cubierta es el área espiritual. Esta área se refiere a la conexión íntima que tienes con tu perro y a las actividades que realizáis que os gustan a los dos y que os hacen conectar con vuestros valores. Por ejemplo, ¿vais de cuando en cuando a pasear por la playa o a dar una vuelta por el bosque? O si tienes un perro de trabajo, ¿trabajas con él con frecuencia? O en general, ¿haces cosas con tu perro que os den sentido como equipo, que fortalezcan vuestra relación como equipo que sois? Venga, y ahora quiero que empieces a afilar tu hacha, así que vamos con la pregunta.
¿Cuál de las cuatro áreas crees que estás atendiendo mejor y cuál de las cuatro áreas crees que necesita más mejora? Déjamelo abajo en los comentarios. Es probable que algunos de vosotros estéis pensando que os costará bastante cubrir alguna de las áreas porque no podéis soltar a vuestro perro porque perdéis el control cuando lo soltáis. Si es así, os recomiendo que visitéis mi ebook de control a distancia y de llamada. También os recuerdo que podéis asistir a la Escuela de Barcelona para aprender a ser el mejor coach para vuestro perro. Y si estáis lejos de Barcelona, tenéis diferentes soluciones online. Abajo en la descripción os dejo los links. Y hoy os presentamos a Ronnie de Fran. Si quieres salir en este apartado, etiquétame o mencióname en las redes sociales, Facebook o Instagram. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Y recuerda, mantén tu hacha afilada. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.